aquí tiene uno como la posibilidad de ver todos esos colores, como todas esas gamas cromáticas, la música del color, ¿cierto? Ahí está el do, el re, el mi, es una canción. Arumal es como la cuna mía prácticamente. O sea, aquí fue donde yo por primera vez vi el sol. Aquí fue donde empecé como a tener esas ganas de pintar. Desde pequeñito, a los 8 años ya me había ganado el primer premio de pintura. Empecé como a emocionarme por estos verdes tan espectaculares, por este paisaje que a mí me parece pues que es un tesoro que nosotros los antioqueños tenemos. Lo mío se llama simbovitalismo, y simbovitalismo es la mezcla del hombre con la naturaleza. Nació a raíz de esa teoría que dice nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, en alguna ocasión me puse a pensar, entonces esto va mucho más allá de la percepción que nosotros tenemos de las cosas. Que la naturaleza en sí, cuando hay algo, ella como que se conmueve. Yo tengo una definición, pues que estoy como muy de acuerdo con ella sobre arte. Y arte es todo aquello que tenga sugerencia. Y si nos vamos a mirar a un niño de 5, 6, ahí está la sugerencia. Ellos son de esos, tienen ese poder de expresividad. Ah, bueno, ¿y vamos para dónde? ¿Para clase de pintura? Para clase de pintura. Me he dado cuenta que ellos son los que le enseñan a uno. Un niño tiene un mundo súper amplio, tiene unas ideas súper extensas. Ellos tienen un mundo muy puro, digo yo, muy, muy transparente. Entonces, cuando yo voy a clase, por lo general, yo creo que aprendo yo más de ellos que ellos de mí, porque ellos simplemente se están expresando y con esa expresión están diciendo lo que es Antioquia, están diciendo lo que es Yarumal, están diciendo lo que es nuestra cultura. De pronto él allá encerradito haciendo su dibujito, de pronto eso trae como más paz, concientiza más a la gente de que vivamos como más en armonía. Entonces a mí me parece que ahí puede estar la ganancia, en que el pueblo empiece como a mirar un futuro como más brillante, no tan opaco, no tan lleno de violencia, no tan como sin ilusiones, y la pintura tiene ese poder. El arte tiene ese poder, que uno puede ir demasiado lejos con la imaginación. Y mirar mundos maravillosos, que yo siempre lo he dicho, sin imaginación no uno a ninguna parte.